Hace 20 años perdí mi hija en un parque. Yo a ella siempre teníamos de costumbre que cuando ella salía, que yo la recogía allá de su jardín, nosotras nos veníamos para el parque a comernos un helado. El día anterior yo a ella le había dicho, mi amor, mañana no te puedo llevar al parque porque tengo que venir a hacer las cosas en la casa que me ha atrasado. Y mi niña me dijo, bueno, pero el otro día cuando yo la fui a recoger, ella, mamá, al parque, por favor. Y siempre para llegar al conjunto donde nosotras vivíamos, pasábamos por el parque. Y ella empieza, mamá, al parque, mamá, al parque, mamá, vamos al parque. Yo me voy con la niña para el parque. Y como siempre, espero que ella se siente en sus juegos. Y yo me siento en la silla a comerme el helado y ella a jugar. Ella tenía ahí un grupito que siempre estaban ahí mamás jugando. Ese día llega una señora y se sienta a hablar conmigo. Y esa señora me hablaba y me hablaba y me hablaba, pero yo cuando ella me hablaba, yo miraba a la niña y yo le iba hablando porque era una señora que yo no conocía. Y ella me hablaba y yo le hablaba y yo miraba a la niña. Y yo le hablaba y miraba a la niña. Pero hubo un momento en el que la conversación se tornó diferente, que yo me entretuve con la señora. Es que yo digo que eso fue complicidad, que fue como si ella la hubieran mandado a distraerme. Yo me entretuve con la señora hablando y de repente ella me dice, ay, bueno, muchas gracias por su atención, gracias por guiarme, es que yo soy nueva en el barrio, hasta luego. Y yo le digo a la señora, hasta luego. Y la señora, cuando yo le digo a ella hasta luego, yo viene a mi vuelta y le digo, mi amor, ya nos vamos para la casa. Mi hija ya no estaba. Llevo 20 años viniendo a este parque a esperar a mi hija, con la esperanza de que ella vuelva, de que ella tenga de pronto algún día un recuerdo del parque o de que ella diga, yo iba a tal lugar y venga. La he esperado. El día que mi hija desapareció, con ella desaparecieron mis ganas de vivir, desapareció mi hogar, desapareció mi trabajo, porque yo me empeñé a estarme en este parque sentada hasta las 10 de la noche por esperarla a ella. No tengo vida. El sustento mío es la gente de mi vecindad que sabe lo que me ha pasado, que me apoyan, que me ayudan con muchas cosas, mi familia. El papá de mi hija, pues él se separó de mí, pero somos muy buenos amigos. Él inclusive me pagó tratamiento psicológico porque creen que yo estoy loca, pero resulta que no. Todo en mí cambió porque de repente empiezan a decir que en este parque se aparece una niña. Y que esa niña asustaba a los otros niños y que los columpios se mecían. Y sabían que era una niña porque pusieron cámaras y se dieron cuenta que la fisionomía de eso que aparece en este parque es de una niña. Pero yo he venido acá, yo me estoy acá hasta tarde y yo miro a todo y yo digo, quisiera verla, quisiera que me mueva algo, quisiera que me diga si es mi hija o es otra niña que desaparecieron de acá. Y que algo hacen con esas personas. Pero tengo la esperanza, yo quisiera creer que mi hija va a aparecer, yo quisiera creer que ella va a llegar a buscarme. Mi familia me dice que el día que se llevaron a mi hija, se llevaron mi vida. Que yo no volví a ser la misma, que yo soy otra mujer. Yo no volví a tener hijos, yo no volví a tener pareja. Yo no sé qué es ir a una reunión, a una fiesta, porque yo me quedé en un luto. Y cuando empezaron a decir sobre las apariciones de este espíritu en este parque, pues para mí fue terrible, porque yo decía, yo no puedo creer que la gente esté pensando que mi hija está muerta y que mi hija es la que se aparece ahí. Yo digo, no, yo quiero pensar que mi hija no es, que mi hija está viva. Pero me es difícil resignarme a lo que la gente me dice. Y a mí me muestran los videos de las cámaras de seguridad que hay acá y yo no veo a mi hija allí, yo no siento que sea ella. Yo siento que mi corazón de madre a mí aún me dice que debo esperarla, que ella va a venir y va a estar en este lugar y que ella me va a hablar. La noticia de mi hija fue difundida, fue las fotos de ella, las pusimos en muchos lugares, inclusive yo di la imagen de esa señora que se entretuvo ahí a hablarme, que fue la que como que para mí me distrajo, la que hizo que yo
me olvidara que por un momento de mi hija y me pusiera a ponerle cuidado a ella. Di también el retrato de esa mujer. Las autoridades, pues obviamente ya no la buscan. Para ellos eso ya es un caso perdido. Pero yo pienso que el corazón de madre nunca descansa, que yo siento que mi hija está viva, que mi hija no es el espíritu que se la ronda por este lugar y que yo quiero contactar con ese espíritu que está en este sitio para que me diga si es mi hija o no, aunque a veces uno de madre como que no entiende, uno como que dice, no, es que mi hija está viva y yo quiero que mi hija venga, pero a veces también me dice, es el espíritu de su hija que usted no la dejó ir a descansar, entonces voy a ir a hablar con ella. Mi familia me dice que yo estoy loca, que yo no tengo vida, que yo cómo soy capaz de estarme aquí hasta las 10 de la noche. Mi mamá me trae el almuerzo hasta este lugar. Son 20 años en lo mismo. Yo desayuno, almuerzo y como acá. Duró un tiempo que armaba acá como una especie de camas, pero pues obviamente me lo prohibieron por ley. No puedo. Los niños me tienen miedo. Me dicen que soy la señora loca que busca a su hija. Pero yo no pierdo la esperanza. O que sea el espíritu de mi hija que se me presente en este parque. O que llegue mi hija algún día porque tiene un recuerdo y venga buscando a su mamá. Cualquiera de las dos cosas. Pero yo espero que si ese columpio algún día se mueve estando yo acá sentada, sea para que me digan, ya no la busque más, yo estoy descansando. O mamá, estoy acá, tuve este recuerdo, volví a este lugar, que se acuerde que yo soy su mamá. Yo no sé si el amor de madre es un amor de locos, pero yo seguiré acá hasta donde Dios y mi cordura me lo permitan, porque lo que a mí me quitaron, yo siento que me lo tienen que devolver como sea.